Hola, hola, espero que estés teniendo un día increíble. Te voy a compartir pues una clase específicamente para un cierto tipo de personas que yo les llamo las ovejas emprendedoras, que son justamente pues las personas que deciden salirse del sistema económico del sistema financiero tradicional para poder emprender en un negocio propio. Así que bienvenido, bienvenida a esta clase donde te voy a contar los tres puntos básicos y fundamentales que toda oveja emprendedora debe de saber sobre el emprendimiento, justamente, porque uno piensa que, bueno, ya te vuelves emprendedora y que de pronto vas a empezar a vender un montón, que va a llegar el éxito, pero realmente si tú quieres lograr un éxito de alto rango, si realmente quieres ser dueña de una empresa, por ejemplo, de alto nivel de renombre, si tú quieres tener el éxito con tu negocio propio, con cualquier empresa, de lo que sea, del ramo que sea, pero que esté lejos de este sistema tradicional financiero, pues debes de saber muy importante estos tres puntos, ¿vale? Así que a lo largo de esta media hora te voy a dar información concisa y directa de alto valor y por ello necesito tu atención al 100%, ¿vale? Créeme que lo que vas a escuchar a continuación es oro, oro molido y va a transformar totalmente tu vida. Así que acércate por favor un cuaderno para que tomes notas, una botellita de agua, porque no quiero que te levantes de la silla, realmente quiero que pongas muchísima atención. Y sobre todo, si tú estás buscando la manera de generar ingresos a través de la creación de un negocio propio, entonces esto te va a ayudar bastante. O si ya eres emprendedor, pero no estás teniendo el éxito que te mereces y por ahí te está tambaleando algo, o si estás en ese punto de dejar de ser empleada, de dejar de trabajar para alguien más, entonces esta información que voy a compartir contigo el día de hoy te va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, si eres una persona que busca a través de su propósito, a través de su mensaje de vida, a través de su negocio, buscas impactar la vida de los demás, entonces esto que te voy a decir te va a ayudar mucho, porque lo vuelvo a repetir, esto no es nada más para alguien que quiere generar ingresos a través de un negocito y ya nada más. No, esto es para emprender en grande, para hacer negocios que trasciendan, apoyando, impactando positivamente en la vida de muchas personas. Así que vamos a empezar. Primeramente me voy a presentar contigo. Me llamo Ixchel Cano. Soy coach de emprendimiento y de liderazgo emocional y me dedico a apoyar a las personas emprendedoras justamente a trabajar este liderazgo desde sus emociones, desde su desarrollo personal, porque una de las cosas que vamos a ver en esta clase es que una persona que se dedica al emprendimiento, una persona que decide trascender este sistema tradicional de la economía, pues también tiene que trabajar muchísimo en su desarrollo personal, tiene que liderar sus emociones, porque un emprendedor pasa por muchos altibajos. Desde el momento en el que decides ser una persona emprendedora, te pueden pasar muchísimas cosas, desde que pierdas a lo mejor tu inversión, desde que vuelvas otra vez a trabajar para generar esa inversión y lo vuelves a hacer una vez y tratas de encontrar un mercado correcto y no sabes por dónde, entonces es básico y fundamental que trabajes también tu desarrollo personal, porque todo líder, toda persona emprendedora, toda persona soñadora que realmente está dispuesta a hacer las cosas en grande, pues primeramente tiene que trabajar
a sí misma. Y si tú quieres impactar la vida de otras personas con tu servicio, con tu producto, primeramente ese servicio y ese producto tiene que impactar tu vida, te tiene que gustar a ti, te tiene que transformar para que entonces en base a eso, en base a tu historia, que es muy importante, las historias venden, a través de tu historia personal, tú puedas impactar la vida de muchas personas. Así que te voy a compartir mi pantalla para poder hacerte esta presentación y me puedas entender mucho mejor a lo que me estoy refiriendo con todo esto, ¿vale? Así que esta es la historia, esta clase es la historia de esta oveja emprendedora. Me paso para acá, ahí estoy. Esta oveja emprendedora que encuentra la oportunidad de transformar su mundo y también el de otros. Así que si te estás sintiendo identificada con esta energía, si tú eres esta oveja que siempre dicen, ¿por qué te gusta hacer las cosas diferentes? Adecúate al sistema, así se hace y se acabó. No, a ti te gusta trascender, a ti te gusta transformar. Tú quieres hacer un negocio de innovación, de algo que sea totalmente diferente. Entonces, tú eres esta oveja emprendedora que ha decidido transformar su vida y también trascender a la vida de otras personas con su mensaje, con su servicio, con su producto. Y bueno, si realmente estás listo para tomar esta decisión, si realmente estás así ya con toda la disposición de decidirte a aventarte en este viaje del emprendimiento, tienes que tener muy en cuenta esto, porque no quiero hacerle perder a nadie su tiempo y por eso te voy a decir, si tú sabes que viniste a este mundo a hacer algo verdaderamente grande, entonces lo que te voy a compartir es para ti. Si quieres emprender en algo, pero no sabes en qué, pues aquí también puede que encuentres una alternativa de negocio propio. Si tienes la misión de apoyar a otras personas, entonces este es tu lugar. Si tienes mucho que decir, pero sientes que las demás personas no te van a entender, si te sientes justamente esta oveja negra que nadie entiende, pero que tú sabes que traes información e innovación y la gente te ve como raro, bueno, pues bienvenido, bienvenida, porque esta clase es para ti. Primer punto muy importante dentro del área del emprendimiento. Dicen por ahí que emprender es una cosa muy... te pone en un punto donde te vas alejando de muchas personas, porque sí, de verdad que emprender pues puede ser un camino muy, muy solitario. Sobre todo el camino al principio, cuando tú te das cuenta de que vas buscando, de que estás transformando tu mentalidad, pero llega el momento en donde encuentras tu tribu. Y justamente cuando encuentras tu tribu de emprendedores, esa gente que te entiende, esa gente que puedes hablar por mucho tiempo sobre tu proyecto, esa gente con la que tú dices una cosa y ellos terminan tu frase, ahí cuando encuentras tu tribu es cuando realmente empieza el camino al éxito, pero primeramente tienes que empezar a desechar a cierto tipo de personas, cierto tipo de hábitos, cierto tipo de lugares. Si realmente quieres tener éxito en tu emprendimiento, tienes que pasar por este momento. Es algo natural, es algo que de verdad todos los emprendedores lo hemos hecho, porque te das cuenta que como emprendedor, como una persona que realmente quiere el éxito, pues tienes que de alguna manera pues cambiar algunas cosas. Yo conozco a mucha gente, muchos líderes dentro de la industria en la que yo me manejo, que son personas muy jóvenes, que han decidido
dejar las fiestas, que han decidido dejar los malos hábitos, las drogas, el trasnocharse, han decidido dejar a cierto tipo de personas por el hecho de encontrar esa manera de generar ese espacio para crear su propio negocio. Pero justamente cuando ya lo logran, cuando ya han trabajado su mentalidad al 100%, como te lo dije, para mí el emprendimiento es el mejor programa de desarrollo personal porque trabajas tu evolución, porque te quitas un montón de nublas mentales y justamente transformas tu mentalidad a la de un empresario, a la de una mujer de negocios. Y justamente cuando ya empiezas en ese camino, encuentras tu tribu. Pero para encontrar tu tribu, te tienes que dar cuenta de que somos el reflejo de las personas más cercanas a nosotros. Por eso te voy a dar aquí 4 tipos de personas de las cuales te tienes que rodear, única y exclusivamente si realmente quieres el éxito de verdad, ¿ok? Porque obviamente no te estoy diciendo que, bueno, ya dejes a un lado a tus amigos, pero tú solito te vas a ir dando cuenta de que hay personas que de plano no van con esta nueva realidad que estás transformando en tu vida y va a haber personas a lo largo de tu camino que quieras o no las vas a tener que ir soltando, porque si no, al final de cuentas, todo esto funciona pues energéticamente y al final una persona que está hasta arriba, una persona que está en un top, donde está creciendo todo el tiempo, donde está evolucionando para cambiar su mentalidad, de pronto llega una persona que está más abajo, pues por cuestión física, por cuestión de esto llamado la fuerza de gravedad, la persona que está acá arriba va a ser llamada por la que está aquí abajo. Por eso es bien importante que te juntes con las personas, primero, que te sumen. Estas personas que te suman información. Todos los que sean tus mentores, tus maestros, tus guías, tus profesores, toda esa gente que te va a dar contenido de valor. Esas personas que te dicen, lee este libro, estas personas que te dicen, ve estos videos, escucha estos audios, enfócate, edúcate. Esas personas que todo el tiempo te están dando contenido de valor son las primeras personas que tienes que tener cerca de ti para poder aprender, para poder educarte y para poder estar todos los días continuamente en constante crecimiento. 2, la gente con la misma energía que tú. Y con esto no te quiero decir, bueno, que si te encuentras a alguien que no vibra igual que tú, pues ya digas, ay no, pues ya, adiós. Pero la verdad es que tenemos que aprender a ser selectivas. Tenemos que aprender a seleccionar cuál es ese tipo de personas que realmente, pues, con los que nos gusta estar, ¿no? Porque estar con una persona que te genera un choque emocional, un choque de energía, pues obviamente no es sano. Entonces es bien importante que vaya siendo más selectiva, de verdad. Por eso los grandes empresarios de pronto ya no tienen el tiempo, de pronto te ven 5 o 10 minutos porque su agenda está ahí constante y también no le dan esa opción de que cualquier persona se les acerque y no es por una actitud de ego, mala onda, de que no te quieran hablar, sino que es porque el éxito te va trayendo más responsabilidades. Por lo tanto, tienes que ser más selectiva, más cuidadosa con tu tiempo, con tu espacio, con tu comida, con tu vestimenta, con tu casa. Tienes que aprender a cuidarte, porque una persona que genera éxito, obviamente primero tiene que cuidarse a sí misma. Entonces, gente con la misma energía que tú es básica. No debes de pensar igual, ¿no? No es necesario que todos piensen igual, pero sí es una persona que respeta tus ideas y que está dispuesta, sobre todo, a aprender también de ti. Una persona que te da información y que al mismo tiempo aprendes de esa persona. Una persona que tú le vas a decir, ¿sabes qué? Mi opinión es muy diferente. Y esa persona te va a decir, ah, pues entonces ya vete. No. Es una persona que te va a decir, qué interesante, a ver, cuéntame más de tu punto de vista. Y te va a refutar y te va a decir, pues yo no estoy de acuerdo por esto y esto, pero valoro lo que tú me dices. Y entonces ahí empieza
relación pues mucho más equilibrada, ¿no? Donde los puntos diferentes se atraen, dicen por ahí, ¿no? Donde estos polos son diferentes, se atraen, pero logran entenderse porque crean este poder de la comunicación sana a través de que están manejando la misma energía. Después, esto te va a sonar un poco hippie, pero así es, espiritual, porque te lo vuelvo a repetir, el emprendimiento también tiene mucho que ver con la fe, tiene que ver mucho con las creencias, y una de las fuertes creencias de los más grandes empresarios, de la gente más famosa, de la gente que está haciendo millones de dólares a través del emprendimiento, tienen que trabajar mucho el poder cósmico, la familia cósmica, los rituales de la meditación, de las afirmaciones, de poder estar conectada con tu espiritualidad. La familia cósmica es básica y fundamental y tiene que ver con esta gente que no es de tu núcleo familiar, que no son familiares consanguíneos, pero que están compartiendo esa familia de verdad, con quien tú platicas y dices: esos son mis verdaderos hermanos, esa es la gente que realmente me está apoyando y que a lo mejor no piensan igual que tú tampoco, y que a lo mejor tampoco son emprendedores o emprendedoras, pero que te echan la mano, que te brindan su apoyo, que te dicen: ¿sabes qué? No entiendo absolutamente de qué estás hablando, no entiendo de qué se trata tu proyecto, la verdad no sé, pero ahí están. A la gente a la que lo invitas a tu evento o le das tu producto y te lo compra. No te dice: ay, porque como eres mi amigo me lo vas a dar gratis. No, son la gente que va a tus eventos, que llena tu restaurante, que está ahí apoyándote y sobre todo que paga tus servicios porque te ama, porque sabe que estás trabajando y que te está costando. Entonces, rodéate de esa familia cósmica que va a estar contigo en los peores momentos y va a estar contigo celebrando en los momentos de éxito. Y después tenemos a personas a quien tú apoyas y a quien tú estás inspirando. Por un lado, tienes que estar en concreto, en constante crecimiento con personas, mentores, profesores y demás, pero al mismo tiempo, esto que está aquí, que tú estás aprendiendo, toda esta información que te están dando tus mentores, también se la vas a compartir a los que están acá, y no por cuestión de ego, de sentirte la grande o el grande que les enseña más, no, sino por la cuestión de subir, porque tus mentores te van a ayudar a subir a ti y tú vas a ayudar a subir a otros. En el emprendimiento se trata de que todos funcionemos en un proceso de economía colaborativa. Por eso te estás saliendo del sistema tradicional financiero, porque no estás en esta clásica pirámide donde los de hasta abajo son los empleados de limpieza, los que arreglan las maquinarias, los obreros, y después siguen los que están en el sistema administrativo y luego los gerentes y al final los directivos. No, esto no es un sistema así. El sistema tradicional es esta pirámide, pero en el sistema de economía solidaria, en el sistema de emprendimiento, el éxito llega a través de este movimiento de subir de nivel y traerte a los demás, estar constantemente, donde el éxito del de acá tiene que ver con que apoya a que los demás también suban su nivel de éxito. Entonces, personas a quienes tú estés apoyando y tú estés inspirando, es toda esa gente que te hace sentir con el compromiso de capacitarte día con día. Esas personas que te hacen sentir que debes ser mejor cada día porque te están viendo. Esas personas a las que tú eres su inspiración y te están viendo constantemente, entonces te sientes con la responsabilidad de adquirir cada vez más conocimientos para después compartirlos a otras personas. Estos son los cuatro básicos tipos de personas que yo te recomiendo de verdad, que si quieres ser una líder en tu industria, si quieres de verdad ser un jefe de tu empresa, te rodees de este tipo de personas, ¿ok? El otro punto, atrévete a ser diferente. De verdad que el ser diferente es
para valientes. Si tú de verdad te atreves a salir de la caja, de este sistema tradicional donde te dicen que las cosas son así, tal o cual, si tú te atreves a salirte, te garantizo que vas a vivir a otro nivel. Y hablemos de datos crudos. Hablando de estos datos, solo el 3% de la población se atreve a vivir la vida de sus sueños, porque sabe mantener el equilibrio entre las tres energías que están regulando todo esto en la vida. Yo digo que esta vida es una gran escuela. La gran escuela de la vida tiene diferentes maestrías, diferentes problemáticas a las cuales te vas a encontrar, pero estas problemáticas tienen que ver con tres maestrías básicas y fundamentales que todos los seres humanos queremos. Queremos tener salud, queremos tener dinero y queremos tener amor. Y si tú en una de estas tres no estás equilibrada, entonces te vas a sentir mal y tu vida no va a estar en total plenitud. Por eso es bien importante que te atrevas a ser valiente. Porque dicen que el amor de verdad, las personas que se atreven a enamorarse, son valientes. Las personas que realmente gozan de buena salud son las personas valientes, la gente que realmente hace ejercicio, que se cuidan, que levantan temprano, que no se desvelan, que son muy selectivas con sus alimentos, son gente valiente. Y sobre todo, la gente, te lo vuelvo a repetir, que es millonaria, la gente que realmente está generando abundancia al por mayor, es la gente que se está atreviendo a impactar millones de vidas. Millonario es igual a impactar millones de vidas. Así que si tú quieres realmente apoyar a otras personas a un nivel hasta acá, entonces es porque quieres ser millonario, quieres ser millonaria. Y de verdad que estos datos crudos son reales. Solo el 97% de la población a nivel mundial está viviendo para pagar cuentas y aparentar. Imagínate, el 97%, más bien todo, no me equivoqué, no es que solo, no, solo es el 3%, pero el 97% son la gente que trabaja en un lugar estable, donde todos los días se levanta, aunque no le guste su trabajo, ahí va, porque el sueldo, porque la seguridad, porque me dijeron que tengo que generar tanto y que debo de adecuarme al sistema, es la gran mayoría de las personas, el 97%, que están endeudados, que están ahí pagando la hipoteca, que están estresándose, que tienen estrés y dolor de cabeza, de cuello todo el tiempo porque les está afectando su sistema o su estatus económico. Y ahora sí, únicamente el 3% se atreve a salirse del molde y a vivir bajo sus propios términos. Yo te invito a que hagas esa reflexión. ¿Tú de qué lado estás? ¿De ese 97% que no está viviendo plenamente y feliz? ¿O de este 3% que se atreve a vivir bajo sus propios términos? Y bueno, siempre es muy importante este último punto. Mantenerte en modo aprendiz o modo enseñable. Como ya te lo dije en el punto de la tribu, una persona que realmente llega al éxito es esa persona que todo el tiempo está aprendiendo, descubriendo nueva información, llenándose de nuevas cosas, porque sabe que así va a avanzar de nivel y así va a apoyar a otras personas. Siempre con disposición y tiempo para estudiar. No hay momento en el que una persona no se esté educando. Si realmente quieres el éxito, todo el tiempo tienes que leer, tienes que buscar nuevas alternativas, escuchando podcasts, viendo videos, siguiendo a mentores, consiguiendo cursos, contratando mentorías personalizadas, lo que sea, siempre con esta disposición para estar estudiando, para estar educándote. Una persona que se encuentra en modo aprendiz toma acción masiva e inmediata. Esto quiere decir que cuando tú ves una clase,
En cuanto tú la veas, por ejemplo, yo te recomiendo que al terminar esta clase te pongas en acción, que veas qué cosas te resuenan y en acción. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo Ixchel? Ok, tengo que limpiar mi área de amistades, tengo que empezar a cambiar mis hábitos, tengo que aprender, ser este modo enseñable, todo el tiempo estarme educando, poner acción. Porque hay mucha gente que sufre de cursitis, ¿no? Esto generalmente sucede cuando no te sientes con la seguridad de poder hacer las cosas hasta que no estés totalmente preparada. Y déjame decirte que de verdad el sistema tradicional te educa para esto. Hasta que no pases de nivel A, no puedes avanzar a nivel B, y nivel C, y nivel D, pero de verdad, investiga. La gente millonaria, la gente que realmente está viviendo en abundancia, no trabaja bajo este sistema de que va pasando pasito a pasito. La gente que realmente va por el éxito se atreve a dar saltos cuánticos. Quiere decir que si tu nivel 1 ya lo pasaste, pues no estás pensando en pasar al nivel 2, sino que estás pensando en pasar al nivel 5. Te estás preparando para llegar al 5, no al 2, porque estás preparando tu mente para avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, una persona que ve una clase, que escucha un audio, que lee el libro y que inmediatamente después de que toma esta educación, que esta información, inmediatamente toma acción, esa es una verdadera empresaria que va al camino del éxito. Esa es una verdadera, un verdadero líder, una verdadera persona que va en búsqueda de su éxito. Y por último, las personas que realmente tienen el éxito son esas personas que no se quedan con la duda. Esas personas que se atreven a preguntar y que de verdad saben que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Entonces, no te quedes con las dudas. Pregunta, 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 pregunta. Y de verdad, si esto que te acabo de compartir realmente te inspira, realmente te estás sintiendo como esta oveja negra, pues te invito a que pases por estos pasos que te voy a decir a continuación y que no te quedes con la duda. Por favor, mándame un mensajito, dependiendo del lugar en donde estés viendo este video, si lo estás viendo en mi página web, si lo estás viendo en mi programa de entrenamiento personal, si lo estás viendo en mi grupo de Facebook o donde sea que estés viendo esta clase, por favor, mándame un mensaje, dime tus dudas y con muchísimo gusto te voy a acompañar por el camino correcto, dependiendo del emprendimiento que tú quieras desarrollar. Así que si realmente eres una oveja negra, paso 1, pues ya te estás sintiendo identificada, ya estás diciendo, creo que estos 3 secretos, estos 3 puntos básicos y fundamentales son para mí, y en este momento estás lista, estás listo para encontrar tu tribu, para empezar a cambiar de hábitos, para transformarte, para comenzar a leer, para hacer lo que sea necesario para que te transformes en ese líder, en esa mujer de negocios, en esa empresaria, en ese dueño de tu empresa. Ese es el paso 1, que ya lo estás sintiendo, que ya te estás viendo, que ya estás vibrando con cada una de las cosas que te acabo de compartir. El paso 2, pues es que te atrevas a conocer nuevas propuestas. Yo tengo una propuesta para ti. Yo me dedico al emprendimiento y al liderazgo emocional y tengo mi propio proyecto. Yo soy líder de emprendimiento, apoyo a las mujeres a que transformen sus pensamientos, a que sanen su alma. Yo tengo mi propia empresa de desarrollo personal, pero también tengo un proyecto de innovación tecnológica donde estamos transformando la vida de millones de personas a través de la economía colaborativa, a través de un programa de descentralización que tiene mucho que ver con la innovación tecnológica, el dinero de la nueva era, las criptomonedas
y el desarrollo del liderazgo en las personas. Entonces, si tú quieres conocer esta propuesta, te invito a que me contactes, a que me mandes un mensajito desde donde quiera que estés viendo esta clase. Contáctame ahora mismo. Si te sientes identificada conmigo, si estás vibrando conmigo sobre todo, porque si tú vibras con este negocio, te va a gustar, pues yo te voy a llevar en el paso a paso, te voy a enseñar cómo funciona este negocio. Entonces es bien importante que hagas un clic conmigo, porque yo voy a estar trabajando junto, mano con mano, codo con codo, para que aprendas a desarrollar un negocio en la industria de la innovación tecnológica. Y el paso número 3, pues es esto: toma acción y sé parte de mi equipo, sin miedo al éxito. Mándame un mensaje, por favor, yo estaré muy encantada de poder compartir contigo esta experiencia. Así que espero haber aportado mucho contenido de valor. Ya sea que quieras o no quieras, que tú ya tengas tu propio negocio, yo con muchísimo gusto te puedo entrenar. Si tienes por ahí problemas para organizar tu negocio, para organizar lo que estás haciendo, con muchísimo gusto te invito a que tomes una sesión totalmente gratis conmigo. Mándame un mensaje, agendamos esta sesión y te puedo dar el plan que mejor te convenga. Y sobre todo, si estás vibrando conmigo, con mi experiencia, y a ti también te gustaría ser líder en la empresa, en la industria de la tecnología de innovación tecnológica, si a ti te llama la atención todo esto de las criptomonedas, las macro tendencias que pronto están haciendo, o no pronto, ya están haciendo revolución, si tú quieres ser parte de toda esta oleada de innovación tecnológica, por favor, mándame un mensajito y vamos a agendar una sesión personal. Mi nombre es Ixchel Cano y estoy muy, muy feliz de haberte compartido todo esto. Si sabes de alguien a quien le pueda interesar esta información que acabo de compartir, por favor, mándale el enlace, mándale la forma en la que tú te registraste a esta clase y con muchísimo gusto aquí estamos para seguir impactando la vida de miles de personas. Que tengas una excelente vida y nos vemos muy, muy pronto si decides tomar tu llamada de mentoría especializada gratuita conmigo. Que estés muy, pero muy, muy